Muy buenas tardes a todo el país. Esta es una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno. Desde tempranas horas se viene desarrollando una sesión del Consejo de Ministros presidida por el Presidente de la República. Vamos a escuchar a continuación las disposiciones adoptadas en el marco de esta emergencia nacional generada por el COVID-19. Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, se inició la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos en pleno del Consejo de Ministros. Hoy día sábado 2 de mayo. Iniciamos el día de ayer un nuevo mes, el mes de mayo, y recordamos que hace menos de 2 meses que estamos inmersos en este complejo problema aquí en el Perú y el mundo. El 6 de marzo se anunció el primer caso de un peruano contagiado por el virus, el COVID-19. El 15 de ese mismo mes declaramos estado de emergencia nacional para enfrentar esta compleja enfermedad. Y hoy empezamos el mes de mayo con información relevante al respecto. De marzo, estamos en Consejo de Ministros, aún no ha concluido. El primer caso, hemos empezado a las 9 de la mañana. Un peruano tratamos de dar la conferencia cuando se concluya el Consejo de Ministros para dar cuenta de todo lo acordado. Mismo mes, pero hay veces la agenda es amplia nacional, y entonces requiere hasta horas de la tarde concluir la agenda de Consejo de Ministros. Y dado que siempre hemos acostumbrado a estar alrededor de las 12, 1 de la tarde dando cuentas al país de la información relevante a la cual estamos obligados como autoridades de dar de cara a todos los ciudadanos, hemos hecho una paralización de este Consejo de Ministros para esta conferencia y luego la reanudamos para concluir la agenda del mismo. Como parte de la agenda, el día de hoy, temprano en la mañana, estuvieron presentes personal del Ministerio de Salud, donde evaluamos precisamente la evolución de las cifras de esta enfermedad. Y nos daban cuenta de que al día de hoy tenemos 355.604 personas que han sido muestreadas. Miren, 355.000 personas. Y veía en el archivo que hace solo 4 semanas, el día lunes 6 de abril, dábamos cuenta que habíamos muestreado 20.414 personas. En 4 semanas hemos pasado de 20.000 a 355.000. El promedio es 12.500 personas por día, que es lo que habíamos establecido y comprometido, pero en la última semana el promedio está por alrededor de 20.000 personas por día, ¿no? Venimos incrementando porque estamos haciendo un mayor esfuerzo de verificar el nivel de propagación del virus en poblaciones específicas, ¿no? Hemos ido a mercados, dimos cuenta el día miércoles que estuvimos en la última conferencia dando la información a todo el Perú, al personal que está en primera línea, de hospitales, de policía, fuerzas armadas, del INPE, como también a las diferentes poblaciones en regiones de todo el país. De estos 355.000 ciudadanos que han sido muestreados, tenemos que 313.070 han dado como resultado negativo a la prueba y 42.534 han dado resultado positivo. Y entonces es ahí donde tenemos que hacer también la explicación de cómo va la evolución de esta curva, porque siguen aumentando los casos, pero lo que podemos, y también ustedes, ciudadanos, pueden verificar, es un dato que es sumamente importante para ver
cómo va el contagio de esta epidemia es ver cada qué tiempo se duplica los casos positivos, ¿no? Cuando empezó la epidemia, y por eso es que tomamos decisiones, se duplicaba cada 2 a 3 días. Entonces, esa era la tasa de crecimiento del contagio. Cada 2 a 3 días se duplicaba la cantidad de casos positivos. Luego, cuando evaluamos los resultados del estado de emergencia, encontramos que ya se duplicaba cada 5 días. Entonces, habíamos distanciado el plazo epidémico en los cuales se duplicaba el contagio, ¿no? Ahora estamos en alrededor de cada 8 días, ¿no? Ustedes verifiquen, hoy día tenemos 42.534 casos positivos. ¿Cuándo tuvimos la mitad? 21.000, es hace 8 días, ¿no? Entonces se está duplicando cada 8 días. Sigue aumentando los casos, pero aumenta también la distancia. Eso es un buen indicador que nos permite avizorar que esta curva ya va a tender hacia la baja como todos esperamos. Mientras que eso ocurra, tenemos que seguir trabajando con la misma responsabilidad. Aquí de ninguna manera podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir y seguir e insistir en este trabajo responsable que tenemos todos los peruanos. Y aquí estamos, nosotros poniendo todo nuestro esfuerzo y también esperando que hagan lo propio todos los peruanos. Sobre estos 42.534 casos positivos, tenemos que manifestar que 5.098 se encuentran hospitalizados. También preguntamos hoy día y nos dieron la información cuántas camas de hospital tenemos, y tenemos 7.561. Al día de hoy, información hoy a nivel nacional, 7.561 camas disponibles para atender casos de COVID, de los cuales 5.098 ya están usadas, están ocupadas, y en consecuencia quedan 2.463 disponibles. En cuanto a pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos, tenemos 671 que a la fecha de hoy están en UCI con ventilación mecánica. ¿Y cuál es el total de camas UCI que tenemos disponibles hoy para el COVID? 849 a nivel nacional, lo que nos queda todavía una oferta disponible de 178. Tanto camas hospitalarias como los camas UCI, y lo hemos dicho, esta es la información nacional. Sin embargo, hay algunas regiones en particular que ya tienen muy poca disponibilidad, o en algunos casos ya no tienen disponibilidad. Y ahí es donde ponemos mayor esfuerzo en aumentar la oferta, ¿no? Como también hay regiones que tienen disponibilidad de camas UCI y que no las usan porque su población no la requiere. O sea, las personas, por el tamaño reducido en número en algunas regiones que tienen el virus, no han requerido de este cuidado intensivo en estas regiones, y entonces ocurre que en algunos casos tenemos regiones con disponibilidad de camas UCI y en algunas otras regiones donde tenemos ya muy poca disponibilidad, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver el comando de operaciones del sector salud es el que ve cómo compensa este tipo de situaciones para que finalmente podamos atender. Y no interesa, ya lo hemos dicho, si es de salud, del MINSA, de clínicas privadas o de las Fuerzas Armadas, policías, tenemos que ver cómo logramos que los servicios estén a disposición del ciudadano que las necesita. Para ello es que también disponemos de que los ministros que tienen como responsabilidad una región estén viajando permanentemente a las diferentes regiones del país para poner todo el esfuerzo de articulación y mejorar la respuesta del sistema de salud para los casos donde están más complicados. Entre ellos es el caso de Lambayeque, ¿no? La región Lambayeque. El ministro responsable de la región Lambayeque es el ministro de Defensa. El ministro Martos ha estado ayer
en la región de Mayeque, acompañado con el ministro de Salud, viendo y sabiendo lo complejo y delicada que es la situación en Lambayeque, analizando y viendo opciones para mejorar la respuesta. La ministra Rocío Barrios, ministra de la Producción, ella tiene como responsabilidad la región Loreto. Ayer estaba en Loreto. Ella estaba ayer con las autoridades en Iquitos, viendo también cómo se mejora. En estas dos regiones, Lambayeque y Loreto, la cantidad de personas que han sido infectadas por el virus ha generado una gran demanda de camas hospitalarias, rebasando la capacidad que tenían los propios establecimientos hospitalarios de las regiones. Se han habilitado espacios para poder atender a la gente que con síntomas requiere una atención, y en esta situación de emergencia se están tomando decisiones permanentemente para mejorar. El día de ayer han ido varios viajes de avión hacia Iquitos, porque no hay otra forma de llegar hasta la capital de la región Loreto, llevando personal, insumos médicos para poder atender a la población. A pesar de este esfuerzo, seguimos reconociendo que en estas dos regiones falta aún un mayor esfuerzo, y ese es el compromiso que estamos asumiendo. Hay otras regiones que tienen un poco de holgura, pero también hay que verlas, como la región de Piura, de Tumbes, la misma región de La Libertad. Por eso ayer estuvo en Piura el ministro de Vivienda, el ministro Yáñez, que tiene como responsabilidad la región de Piura, fue acompañado con la doctora Zulema, ¿no? que ella, obviamente, por ser médico de profesión y conocer, también acompañaba al ministro de Vivienda para articular con las autoridades de Piura y ver cómo se mejora la respuesta. Entonces, estamos con una visión nacional, sabiendo que el problema es complejo, pero en función de esa complejidad, tomando decisiones día a día para poder atender esta demanda, ¿no? Entonces, ya tenemos este fin de semana, ya está habilitada dos torres más aquí en la ciudad de Lima, de la Villa Panamericana, para a partir de la próxima semana poder albergar 800 pacientes más solamente ahí en la Villa Panamericana, es en Villa El Salvador. Pero tenemos que seguir ampliando nuestra oferta. Ahora es 7.561 camas a nivel nacional. Y entonces, para eso es que Salud ha trasladado un hospital de campaña a Iquitos, el cual a partir de la próxima semana se pondrá también a disposición para que pueda albergar a más pacientes COVID en esta ciudad. Lo propio está haciendo trasladando un hospital para Lambayeque, ¿no? Entonces, que son las regiones que requieren mayor atención a través del Ministerio de Defensa, de la Marina de Guerra. También se habilitó un hospital adicional de apoyo en la región de Piura, ¿no? Y así vamos viendo cómo instalamos mayor capacidad de respuesta, mayor oferta en las diferentes regiones del país. Aquí, por ejemplo, además de las dos torres de la Villa Panamericana, el hospital Mongrut, se está habilitando al lado del hospital un hospital de construcción rápida para poder atender también a 600 pacientes más COVID en esta ubicación, y a mediados de mayo, el 15 de mayo, ya tendremos esta oferta de 600 camas adicionales, ¿no? Entonces, estamos haciendo todo el esfuerzo de que en la medida que haya mayor cantidad de pacientes que requieran esta atención, tenemos que ir respondiendo nosotros a esta demanda, ¿no? También manifestarles que hoy en el Consejo de ministro hemos aprobado un decreto supremo bastante importante, ¿no?
Este se refiere a la reanudación de algunas actividades económicas en este mes de mayo que hemos iniciado. Es fundamental que nosotros ya podamos establecer con todo el cuidado del caso la reanudación de algunas actividades, viendo el análisis propio de nuestra realidad, haciendo también un análisis comparativo con la realidad de otros países que en esta etapa de la epidemia ya comienzan a reactivar su economía. También nosotros tenemos que, con responsabilidad, tenemos que comenzar a reactivar algunas actividades, ¿no? Porque hay que buscar el equilibrio. ¿Cómo controlamos la epidemia? ¿Cómo controlamos la enfermedad? ¿Cómo disminuimos los contagios? Pero a la vez, con cuidado, con responsabilidad, ¿cómo iniciamos algunas actividades para que genere también puestos de trabajo que reclama la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese equilibrio tan delicado de encontrar es lo que estamos proponiendo y a través de este decreto supremo, ¿no? Este decreto supremo parte de un estudio, tiene como base un estudio que ha elaborado el Ejecutivo, donde plantea reactivar la economía del Perú en cuatro fases, ¿no? Cada fase tiene aproximadamente un tiempo de un mes, ¿no? Mayo, junio, julio y agosto. En cuatro meses poder reactivar las actividades que permitan un control en su desarrollo, ¿no? Y entonces, algunas de ellas, en base a un análisis, un estudio, ya se ha considerado para que comiencen a partir del mes de mayo. ¿Cuándo va a empezar? Ya estando el decreto supremo aprobado el día de hoy, se comienzan a desarrollar los protocolos, porque tiene que haber un protocolo de inicio, ¿no? No es que se apruebe el DS e inmediatamente se inicie una actividad, no. Tiene que haber un protocolo que permita un control para que las personas involucradas en esta actividad puedan tener la seguridad que ni ellos se contagien ni contagien al resto de la ciudadanía. Entonces, el inicio seguramente va a ser gradual, va a ser un poco lento, pero hay que iniciar y esa decisión ya la hemos tomado hoy en Consejo de Ministros para que podamos iniciar algunas actividades, ¿no? Para ello también nosotros creemos que este tipo de decisiones deben consensuarse con los diferentes actores de la sociedad, ¿no? Porque reanudar las actividades es algo que requieren los trabajadores, ¿no? Los ciudadanos que quieren, también las empresas, pero también necesitamos los expertos en salud de que puedan ver y controlar de que esto se haga bajo criterios racionales. Hay una comisión que se creó para tal fin, que es la que también ha revisado y está conforme con la propuesta de reanudación de actividades en forma gradual, pero también nosotros, como lo informamos el día miércoles, creemos oportuno que en un foro amplio, donde participen todas las fuerzas políticas, económicas, sociales del país, también poder exponer y explicar este plan de reanudación de actividades, como también la situación de la evolución de esta epidemia en nuestro país. Por eso hemos creído oportuno coordinar con el foro del Acuerdo Nacional para tener una amplia reunión este martes. El martes estaremos, el martes 5 de mayo, en breves días, desde las 9 de la mañana, ya hemos coordinado con los integrantes del foro del Acuerdo Nacional para tener una reunión donde estaremos tratando con amplitud estos temas. Estamos coordinando los detalles de cómo se va a llevar a cabo esta reunión para mantener las indicaciones que debemos todos cumplir, ¿no? De que no haya riesgo de contagio en este tipo de reunión, así que lo haremos también de manera remota con la participación de todos los integrantes del foro del Acuerdo Nacional. No dudo que va a ser una buena oportunidad
de análisis, de debate, de recibir también aportes, recomendaciones que, como siempre lo hemos hecho, con gusto los recibimos para implementar todas las que correspondan. Así que va a ser una cita muy importante la de este próximo martes. Decirles también que sobre la necesidad de que, por un lado, hablamos de reactivar algunas actividades, pero también dijimos que de ninguna manera podemos confiarnos y permitir que el contagio continúe, ¿no? Porque el miércoles de la semana pasada informamos que habíamos ido a evaluar al mercado Caquetá, aquí en el distrito de San Martín de Porres, y habíamos encontrado en una evaluación que se hizo a los vendedores y vendedoras del mercado de Caquetá, que aproximadamente el 20% estaban con el virus COVID-19. Hoy hemos hecho una nueva evaluación. Hemos ido al mercado San Felipe en Surquillo y hemos hecho la prueba a 631 personas en el mercado de Surquillo. ¿Saben ustedes cuántas personas han dado positivo? 261, más del 40%. Ese es el riesgo que tenemos en los mercados si es que no respetamos el distanciamiento, si no respetamos las normas de limpieza para poder ir y comprar, obviamente, nuestros artículos de primera necesidad que uno adquiere en los mercados, pero cumpliendo los procedimientos, los protocolos, ¿no? Ha estado desde muy temprano en el mercado de Surquillo el ministro de Salud, el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura. Han estado ellos directamente, los ministros, los jefes de sectoriales, constatando esta situación, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eliminar los mercados? No, de ninguna manera. O sea, los mercados tienen que operar. No hay forma de que una comunidad actúe, funcione sin mercados. Pero estos mercados deben tener ahora, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de contagio, condiciones mínimas que muchos no están cumpliendo. Entonces, tenemos ya un plan para Lima de intervención para replantear la forma de funcionar de los mercados. Lo hemos visto en Caquetá, lo estamos viendo en Surquillo. O sea, ya no, con estas dos muestras ya no es necesario que vayamos uno por uno para comprobar de que está el COVID ahí listo para contagiar. Entonces, con los alcaldes, que son los responsables directos de los mercados, pero no decimos, ya, es tu responsabilidad, tú ve qué haces. No, es responsabilidad del gobierno local, sí. Es responsabilidad del municipio el manejo adecuado de los mercados, sí. Pero no decimos, hazlo tú, hagámoslo, juntos. Somos corresponsables. Entonces, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, veamos y replanteemos la forma de funcionar de un mercado. Yo estoy seguro que los comerciantes son los primeros interesados en cambiar, porque así van a permitir dar un buen servicio a los ciudadanos que vayan a adquirir productos en ese mercado. Pero si los propios comerciantes saben que su mercado es un centro de contagio, obviamente van a perder clientela, y ellos necesitan llamar a la clientela, pero brindarles un buen servicio donde le dan los productos de primera necesidad, productos de calidad, pero sin riesgo de contagio. Entonces, tenemos que intervenir. Es fundamental trabajar los mercados de todo el Perú. Esto es una demanda, no de ahora, de siempre. O sea, siempre hemos visto que los mercados necesitaban ponerse a tono a los nuevos tiempos. Los mercados requerían, en su gran mayoría, no todos, porque hay mercados también que son ejemplos de funcionamiento. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que esta para mejorar los mercados? Y hagámoslo juntos, y lo estamos haciendo. El
Ministerio de Agricultura, antes de tener estas cifras, ya había planteado una propuesta de mercados itinerantes, ¿no? Y se propuso establecer 900 mercados itinerantes, así, cumpliendo todas las condiciones mínimas de salubridad en los mismos. Ya ha implementado 200 de 900 que se ha propuesto, pero son la tarea nos estamos dando cuenta que es mucho mayor, así que vamos a seguir trabajando en ello, no solamente en estos nuevos mercados itinerantes, sino también en los mercados antiguos, los mercados de barrio, los mercados de mayoristas, esos mercados a los que uno siempre va, pero que no tenían las condiciones adecuadas, es el momento. Juntos tenemos, pero tenemos que hacerlo ¿cuándo? ¿Lo hacemos el próximo año? ¿Lo hacemos? No, ahora tenemos que hacerlo. Si queremos contener y de aquí y comenzar las actividades de manera gradual, tenemos que hacerlo ahora. Y esa es una gran tarea. Hemos conversado que en algunos casos la autoridad local podría requerir algún presupuesto adicional para intervenir mercados porque son grandes y requieren una inversión importante para darle las condiciones mínimas. Ya hemos conversado con la ministra de Economía para sacar una norma que facilite también dar los recursos porque esto es una inversión. Un mercado en condiciones adecuadas no vamos a invertir, no vamos a gastar, vamos a invertir porque va a ser mucho más lo que vamos a ahorrar evitando el contagio y que la enfermedad, que el COVID, esta u otras enfermedades sean focos de contagio en los mercados. Eso tenemos que evitarlo y vamos a trabajar en ese sentido. Luego también manifestar que en esta reunión ya hemos terminado de analizar y concluir sobre los lineamientos que vamos a seguir para cumplir con el compromiso que hicimos en una reunión anterior del bono universal de los hogares del Perú. Hemos determinado que sacando del total de hogares, que son 9 millones de hogares, retirando a los hogares que tienen un ingreso porque algún miembro está en planilla y tiene asegurado un sueldo mensual, son alrededor de 6.800.000 hogares el que necesitan este bono de 760 soles, los cuales ya algunos están recibiéndolo, ¿no? A través de estos padrones que se determinaron en los días o semanas pasadas. Ahí también tenemos que mejorar, ¿no? Porque así como los mercados son centros de aglomeración que permiten el contagio, los bancos, incluso para algo bueno que es ir a cobrar su bono, también son centros de aglomeración que propician el contagio. Y entonces, con la experiencia que hemos ganado en esta primera fase de entrega del bono de 380 y que ahora ya hemos comenzado a dar el bono de 380 para cumplir los 760 comprometidos, es que se está mejorando el sistema y el mecanismo, ¿no? Y le hemos pedido tanto a la ministra de Trabajo, que se encarga de parte de ese padrón, como a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que ve los otros hogares. La suma de los dos van a llegar a los 6.800.000 hogares que vamos a llegar. Y incluso si hay hogares que después que tengamos el padrón no hayan sido considerados, vamos a dar los mecanismos para que puedan inscribirse y puedan sumarse, porque queremos que de este esfuerzo no quede ningún hogar sin ser atendido con este bono económico que va a permitir precisamente paliar estas semanas y meses que ha habido de estado de emergencia en nuestro país. Pero yo quisiera que ustedes en sus viviendas sigan un video corto que ha elaborado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde indica cuáles son las formas para poder precisamente cobrar este bono familiar universal, que es fundamental que conozca, porque lo que ocurrió al inicio, cuando dijeron voy a ver, se iban
cantidad de personas al banco para preguntar en ventanilla si es que eran o no acreedores del bono. Pero ahora no, hay un sistema mucho más moderno para que, y más rápido y más práctico para que se pueda saber y puedan recibir este bono que ya se comenzó a transferir hacia estos hogares. Yo quisiera que pongan ese video y luego continuamos con la última parte de esta conferencia. Ya inició el segundo pago de subsidio. Ya inició el segundo pago de subsidio Yo Me Quedo en Casa con 4 modalidades. Ingresa a la página yomequedoencasa.p. Te recomendamos primero revisar los pasos que deben seguir según la modalidad que se te haya asignado. Cuando estés listo, entra a la página de inicio, coloca tu número de DNI, su fecha de emisión y hazle check al código CAPTCHA. Si te toca esta pantalla, tu modalidad es depósito en cuenta. Esta modalidad te permite recibir el dinero directamente a tu cuenta y podrás cobrarlo en la red de cajeros multirred del Banco de la Nación. Si te toca esta pantalla, deberás usar la billetera electrónica Tunki de Interbank. Así podrás retirar el bono en cualquier cajero GlobalNet. Si no cuentas con la aplicación, descárgala en tu celular o infórmate en tunki.com.pe. Si te toca esta pantalla, tu modalidad es banca por celular. Para ello, deberás completar los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento, tu número telefónico y el operador al que pertenece. Te llegará un mensaje de texto al celular registrado. Digita el código que te enviaron para validar tu número de celular. Puedes registrar un correo electrónico de manera opcional. Ahora puedes crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un mensaje de texto con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación. No borres el mensaje. Al ingresar a la banca celular con la clave asignada, podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tiene una validez de 48 horas. Podrás usarlo en cualquiera de los cajeros multirred del Banco de la Nación. Finalmente, si te toca esta pantalla, tu modalidad es giro en ventanilla. En este caso, podrás escoger tú mismo el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia del banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información, llama al 101 o ingresa a mibis.gob.pe. Perú está en nuestras manos. Protégete del coronavirus. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, como pueden apreciar, ahora hay una serie de mecanismos que está usando los dos ministerios que tienen esta responsabilidad para llegar hacia las familias que requieren este bono de una manera más oportuna y mucho más rápida. Hemos visto algún análisis que se hizo respecto a que el primer tramo de este bono ha demorado mucho. Y sí, efectivamente, ha demorado más de lo que nosotros pensábamos. Por eso es que ahora nos hemos puesto como meta de que en el mes de mayo podamos cubrir por lo menos el 85% del monto total que tenemos previsto para este bono universal de hogares, ¿no? Entonces, ¿y por qué no el 100%? Porque siempre va a haber un 15% que va a estar muy alejado en zonas rurales, pero que sí vamos a llegar, pero tenemos que llegar prácticamente hasta su sitio de residencia de estas familias, de estos hogares. O también, como hemos dicho, puede existir una cantidad importante de hogares que no estén en el registro del padrón y tenemos que incorporarlo para también considerarlo y hacer la transferencia. Pero sí podemos decir que estos 6.800.000 hogares, por lo menos un 85%, tenemos el firme propósito de que tengan este dinero, estos 760 soles, en cada uno de los bolsillos de los hogares que lo necesitan en este mes de mayo. Vamos a hacer todo el esfuerzo y estamos trabajando con todo el ímpetu para así hacerlo. Decirles también que hoy ya, a través de las normas correspondientes, el Ministerio de Justicia me ha alcanzado ya algunos documentos de conmutación de pena
y de indultos para algunas personas que están privadas de su libertad y que nosotros vamos en esta coyuntura a posibilitar de que salgan ya, de inmediato, de la cárcel. Hemos visto que la situación penitenciaria es crítica, es caótica. Son cerca de 100.000 presos a nivel nacional, rebasando la capacidad que tienen los establecimientos penitenciarios. Bajo eso, hemos hecho toda una estrategia para comenzar a poder permitir salir, pero a quien sí le corresponda, o sea, sí debe salir. Y por eso ahora ya he firmado el primer grupo donde hemos priorizado, por ejemplo, hay personas privadas de su libertad que son madres con hijos, están con sus niños en el penal. Entonces a ellos estamos dando la facilidad para que salgan a sus domicilios. O hay personas, mujeres, que están embarazadas. Entonces tenemos que darle toda la facilidad. Y así, como ellos, hay un grupo, un primer grupo, y vamos a seguir calificando sin correr el riesgo de que puedan salir personas que deben mantenerse en la cárcel, como son los violadores, los criminales, los extorsionadores, los narcotraficantes, que ellos deben continuar en la cárcel. Pero los que sí reúnen los requisitos para que puedan salir, ya a partir de hoy hemos firmado los primeros documentos para que salgan. Siempre recomendamos de que nosotros podemos hacer análisis de las personas privadas de su libertad que están sentenciadas, pero hay más de 30.000 personas en la cárcel que no tienen sentencia, que tienen solamente un proceso en curso. Entonces siempre pedimos que el Poder Judicial revise estos casos para que vea quiénes corresponde salir. Entonces, es necesario que pueda tomarse decisiones al respecto, cada quien en lo que corresponde. Nosotros, en los sentenciados, en las personas que realmente requieren esta facilidad, le estamos dando ya en este momento. Manifestarles que también un tema que es necesario dar cuenta, que hemos hablado telefónicamente con el presidente de China, el mandatario Xi Jinping, el presidente chino. Hemos tenido una larga conversación telefónica para ver precisamente las características de esta pandemia y cuál es el enfoque que le estamos dando aquí en el Perú, el enfoque que le han dado en China. Todos sabemos que esta pandemia inició en China y en consecuencia tenemos mucho que recibir de parte de China como recomendación y como apoyo. Hay un gran compromiso del gobierno chino a través de su presidente de apoyarlo, no solamente en equipo, en accesorios, sino principalmente en el conocimiento científico para que crucen la información con lo propio que estamos trabajando aquí en el Perú. Ha sido una conversación muy útil, que estamos seguros que los resultados de este compromiso asumido por ambos presidentes, quien habla en mi condición de presidente del Perú como el presidente chino, se va a ver en las próximas semanas, porque hay un compromiso de agilizar esta relación para atender las necesidades de esta pandemia. Por último, decirles de que en la situación actual que nos encontramos, al estar ya en el día número desde que empezó el día 47 de este estado de emergencia, lo que tenemos que hacer es lo que hemos dicho desde el inicio, ¿no? Poner todo el esfuerzo para poder salir adelante. Ahora que ya vemos que van a empezar algunas actividades, que vemos que por dura que sean las cifras de la última semana, indican que estamos llegando al inicio de este punto en que debe comenzar el declive y comenzamos también el ascenso de actividades productivas que van a generar una mayor demanda también de fuentes laborales en las próximas semanas. Manifestar el compromiso de seguir trabajando juntos para lograr este objetivo.
Nosotros lo dijimos desde un momento. Esto iba a ser un proceso muy duro, muy difícil. Hay noticias que en los últimos días también han sido alentadoras. Hablábamos de que hay procedimientos de tratamiento a los pacientes por COVID que están mostrando mejores resultados. La experiencia propia en el Perú, como la experiencia en otros países, nos permite tener mayores esperanzas de tratamiento adecuado a los pacientes que están siendo comprometidos con el virus COVID-19. Se están aplicando y estamos recibiendo mejores resultados. Pero adicionalmente, laboratorios científicos de diversas partes del mundo indican que también la vacuna que se preveía conseguir recién para segundo trimestre del próximo año, indican resultados auspiciosos que incluso dicen que para el último trimestre de este año ya podrían contarse con la vacuna. Están trabajando la ciencia a nivel mundial con mucho esfuerzo para encontrar una cura a esta terrible enfermedad. Tenemos nosotros la confianza que así va a ser. Mientras que eso ocurre, nosotros aquí en nuestro país seguiremos trabajando, seguiremos renovando día a día el esfuerzo, mientras que algunos caen en el camino y su ánimo no les da para más. Nosotros tenemos que renovar ese ánimo, tenemos que renovar el entusiasmo. Es en los momentos difíciles donde no podemos renunciar. Son en estos momentos donde no podemos claudicar. Es ahora donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Nosotros lo vamos a hacer. Esperamos que ustedes también lo hagan. Si lo hacemos juntos, tengan la seguridad que por complejo que es esta enfermedad, vamos a salir adelante. Estamos en ese camino. Fuerza, fuerza Perú. Juntos lo podemos hacer. Muchas gracias. Preguntas. Gracias, señor presidente, señores ministros. La primera pregunta es de Latina Televisión. Señor presidente, el ministro de Salud fue confrontado por autoridades de Lambayeque por la reducida cantidad de pruebas rápidas que se llevaron a la región, además de la falta de medicamentos para atender a los pacientes. ¿Cómo toma esta actitud de las regiones frente al Ejecutivo? La curva de contagios sigue en ascenso y no refleja un horizonte favorable. ¿Está en los planes de gobierno culminar esta etapa de estricto aislamiento sin haber alcanzado el pico de contagios? Bien, como lo hemos dicho al inicio de la conferencia, de un ascenso en el número de casos que en el inicio, hace 45 o 50 días, se duplicaba cada 2 a 3 días la cantidad de contagiados. Luego, a mitad de este periodo de estado de emergencia, se redujo a duplicar los casos positivos cada 5 días. Y hoy, ustedes pueden verificar con la información que damos todos los días, se duplica el caso de contagiados positivos cada 8 días. Entonces, lo que quiere decir que la tendencia es de que va subiendo, pero ya la curva se va echando, ya no va empinada, sino se va echando. Esa es la tendencia que podemos apreciar y que estamos seguros que se va a ratificar en los próximos días. Sobre la pregunta específica en Lambayeque, efectivamente, Lambayeque es una de las regiones que tiene actualmente la mayor cantidad de casos por tamaño de población y obviamente está en una situación crítica. Eso llama a una actitud totalmente justificada de presión de autoridades y población de Lambayeque, que nosotros tenemos que responder a la altura de esta situación difícil que vive Lambayeque. Vamos, y es lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? El día de hoy, el ministro, como es el gobierno, no rehúye la responsabilidad. Si el principal problema en el Perú, ahora, como producto del COVID, es Lambayeque, el ministro va a Lambayeque, o sea, va y da la cara, y va y constata lo difícil que está la situación, para que en función de esa situación planteemos medidas de solución. O sea, fácil sería darle espalda a Lambayeque. De ninguna manera vamos a darle espalda a Lambayeque. Vamos a estar ahí presentes y a pesar de lo complejo que es la situación en Lambayeque, como también lo es en Loreto, vamos a estar presentes y hoy día gran parte
del tiempo de este Consejo de Ministros hemos tomado para analizar precisamente la situación en Lambayeque, en Iquitos. Así que vamos a estar ahí y tengan la seguridad que vamos a poner, si a nivel del Perú estamos haciendo un gran esfuerzo, a nivel de estas regiones que tienen un mayor compromiso de del virus en sus habitantes, vamos a poner mayor esfuerzo aún. Así que vamos a seguir trabajando en su región. La segunda pregunta es del diario El País. Presidente, ¿por qué solo pueden hacer 800 pruebas diarias para los desplazados que se transportan bajo coordinación del gobierno? ¿Cuáles son las proyecciones de que los desplazados que retornan por sus medios se contagien y contagien a otros en la ruta? ¿Qué harán para contener la propagación? Yo pediría que el Premier nos conteste esta pregunta, por favor. Presidente, gracias. Oportunamente el Ministerio de Salud nos explicaba de que la contención para el contagio tiene dos respuestas, una de carácter social y otra de carácter médico. En lo que respecta a la contención social, esto pasa por la disposición que dimos como gobierno oportunamente de la llamada inmovilización social obligatoria. Y obviamente cuidando el bienestar y la salud de todos los peruanos. Sin embargo, no podemos pasar por alto también la circunstancia legítima, por cierto, que tienen muchos connacionales de querer retornar más por situaciones socioeconómicas a sus lugares de origen. A efecto de ello, se ha estado flexibilizando y facilitando este retorno. No es tan cierto que se diga que se están retornando solamente 800 personas. No podemos cuantificar en una cifra específica. Inicialmente, sí, hay que admitirlo, pero era por una cuestión de orden, de planificación y necesaria coordinación con los gobiernos regionales. Por ejemplo, el día de hoy se tiene previsto el retorno a 8 regiones de un total de 1.670 personas, sea por vía terrestre o vía aérea. Y es importante enfatizarlo, a la fecha, de manera ordenada y coordinada, ya han retornado 14.267 personas. Y todas ellas pasan por un control estricto de salud a través de las llamadas pruebas rápidas. Y de ese proceso se identificó a 624 personas como positivas, las mismas que han sido reorientadas y ubicadas en los albergues que en su momento identificó la ministra Fabiola Muñoz, que tiene bajo su responsabilidad el monitoreo de estos espacios sociales. Reiterar la premisa de que si bien se puede retornar, pero eso tiene que ser ordenado, previo tamizaje de salud y previa coordinación, porque también no pasemos por alto que no es meramente retorno, sino el necesario sometimiento a una cuarentena para evitar todo tipo de contagios. Y solamente complementar que el limitante no necesariamente es la cantidad de pruebas, ¿no? El limitante para poder hacer y facilitar este retorno de ciudadanos que quieren ir a sus regiones de origen es de que haya esta coordinación con las autoridades que los van a recibir allá, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos recibido aquí 630 mil pruebas rápidas y la próxima semana llegan ya un lote de 400 mil más, es decir, vamos a tener más de 1 millón de pruebas aquí en el país. Entonces, no es tanto la disponibilidad de pruebas, la prueba es un requisito, son otros mucho más complejos los que se requieren y por eso a veces demora un poco porque podemos tener la disponibilidad, la movilidad puede estar, pero luego para llegar al sitio de destino, a la ciudad de destino, no hay dónde poder recibirlos para que no genere el riesgo de contagio, ¿no? Puede haber ciudades que estén manejando muy bien esta enfermedad y entonces llega gente que son suyos, son lugareños, pero no se sabe si están o no están en el proceso de incubación del virus y podrían generar contagios. Entonces, ese detalle es el que tenemos que cuidar. Entonces, nos ponemos en el caso de los que quieren regresar y hay que ver una forma de ayudarlos. Pero también hay que ponernos en el caso de los ciudadanos de las ciudades donde van a llegar para que también sea una articulación segura y eso es lo que estamos haciendo. Felizmente, hay mucha voluntad y ánimo de diálogo, no solamente de parte nuestra, sino de los propios ciudadanos para poder hacer este retorno de los que quieren de una manera ordenada y segura.
La tercera pregunta es de RN Radio y Televisión Yurimaguas Loreto. Buenas tardes. El nuevo Hospital Santa Gema de Yurimaguas en Loreto es considerado un hospital referencial de COVID-19. Sin embargo, su recepción demoró mucho tiempo y por emergencia nacional sanitaria está funcionando aún sin resolverse 50 observaciones. Una de ellas es que no cuenta con una planta de oxígeno. Actualmente, en el hospital antiguo se invierten 36 mil soles mensuales, sin gastos en pacientes COVID-19. En un escenario de pandemia, la inversión solo en oxígeno sería 5 veces más en un mes. El expediente contemplaba el presupuesto para la construcción de la respectiva planta de oxígeno. ¿Por qué se obvió su construcción? De igual modo, los ventiladores mecánicos para adultos y neonatales son coreanos y no alemanes. Estos últimos tienen una duración de vida de 5 años en comparación a las coreanas, ya que estos ventiladores funcionan 24 horas. Además, la nueva infraestructura del nuevo hospital de Yurimaguas, con lluvias torrenciales, ocasiona inundaciones en viviendas adyacentes. Conocemos su espíritu de lucha contra la corrupción y se espera que haya una auditoría general sin sesgo alguno. Bien, sobre esta pregunta, que es específicamente de Yurimaguas, porque es un medio de comunicación de Yurimaguas quien ha salido sorteado, yo le pediría al ministro de Salud, habla sobre temas del hospital, pero también que luego complemente a la ministra de Producción, que es la ministra responsable de toda la región Loreto, ¿no? Para que pueda verlo. Pero, por favor, ministro de Salud. Gracias, señor presidente. Antes de Yurimaguas, quisiera complementar el viaje que tuvimos a Lambayeque. Efectivamente, en un momento de la reunión se planteó que habíamos llevado solo 500 pruebas, ¿no? El consejero regional obviamente se había ofuscado porque él creía que en toda la epidemia se había llevado solo 500 pruebas. Cuando en realidad lo que estábamos llevando era un set de pruebas rápidas para hacer una operación similar a la que se ha hecho el día de hoy en el mercado de Surquillo, para que ellos puedan identificar en varios mercados cuál es la situación que se encuentra esos centros de abasto. En realidad, a Lambayeque se ha llevado 21.200 pruebas serológicas hasta el momento, 1.300 pruebas moleculares, y el día de ayer E-Salud y nosotros hemos llevado 400.000 mascarillas comunitarias, que es la que actualmente estamos repartiendo en todo el país, que son parte de un lote de 10 millones de mascarillas comunitarias. Se llevaron 20 toneladas métricas por parte de Salud de equipos de protección personal, los cuales además fuimos a supervisar en los hospitales. Nosotros hemos, como Ministerio de Salud, contribuido con 13.500 piezas adicionales a las que ya habíamos enviado anteriormente, que suman unas 600.000 piezas de equipo de protección personal para todos los profesionales que trabajan en la zona. Se anunció además la construcción de un hospital, una construcción rápida de 110 camas de hospitalización y 10 UCIs, y se han abierto 220 plazas de trabajo para profesionales en Lambayeque que van a reforzar la atención de esa zona, y los cuales adicionalmente se les ha entregado 15.000 tabletas de cloroquina, hidroxicloroquina, el día de ayer. Entonces, hubo un malentendido. Felizmente, la aproximación con la población me ha permitido entregar toda esta información y que ahora ratifico vía esta gran oportunidad. En relación con Yurimaguas, efectivamente, esa infraestructura está todavía en pleno proceso de recepción con observaciones. Obviamente no en las gestiones anteriores optaron por recibirla para que la población de Yurimaguas tuviera un lugar donde recibir la atención mejor que la que tenían anteriormente. Sin embargo, como es el espíritu y el accionar de este gobierno, nosotros por supuesto no vamos a dejar que sea manchada por ninguna sombra de corrupción este proceso y actuaremos en concordancia. En relación con el oxígeno, es un gran reto la epidemia que nos está presentando en todo el país. La demanda de oxígeno ha escalado, como ha escalado la demanda de equipos de protección personal, unidad de cuidados intensivos, camas profesionales. Lo mismo estaba pasando con el oxígeno y estamos tratando de resolverlo tanto en Yurimaguas como en
Iquitos en este momento, que es un elemento muy, muy crítico. Gracias, señor presidente. Gracias. Por favor, la ministra Rocío Barrios para que complemente como responsable de la región. Gracias, presidente. Durante esta semana debemos mencionar que hay un aproximado de 12 casos positivos, no todos hospitalizados, ninguno en camas de UCI. Hasta la fecha se han trasladado a Iquitos como región 3.600 pruebas rápidas. Sin embargo, solo para Yurimaguas han sido destinadas hasta el día de hoy 1.000 pruebas rápidas en estos 3 días. Adicionalmente, se ha llevado a Yurimaguas un aproximado de casi poco más de 5 toneladas, tanto de material de protección médica, medicamentos, también como todo lo que tiene que ver con insumos y reactivos. También para esta semana está programada, presidente, la que viene, la instalación de una cámara frigorífica que se ha recepcionado para esa zona, así como también se ha podido distribuir 11 toneladas de víveres para algunas zonas que están completamente desconectadas y que se ha hecho vía puente aéreo. Durante la siguiente semana se continuará con el puente aéreo, presidente, para poder seguir llevando las otras cosas. Gracias. Muchas gracias. No, solamente remataba la pregunta, aparte de los temas operativos, logísticos, sobre un tema de que podría haber habido una posible corrupción en esta construcción de este hospital. Este es un mal endémico de nuestro país, la corrupción. Mire, en pleno proceso de un estado de emergencia con tanta necesidad, también tenemos ahora denuncias de corrupción, y que nos hemos comprometido a hacer un seguimiento y el control adecuado para que se determine los responsables en cualquier caso que pueda haberse un aprovechamiento en este tema. Pero específicamente lo único que podemos decir es que esta observación o denuncia que hace este medio de comunicación de Yurimaguas lo haremos verificar por el órgano de control interno y, de ser necesario, por el Ministerio Público. La cuarta pregunta es de Diario Ojo. La cifra de contagios continúa en ascenso. ¿Se tiene un convalidado de cuáles son los distritos con más casos de coronavirus en el país? Actualmente, la sala situacional del COVID-19 solo muestra cifras oficiales por regiones. Y por su parte, Salud ha elaborado un mapa del calor, según los casos que atienden. ¿Cuál es el plan de trabajo en estos puntos de mayor propagación del virus? Señor presidente, si bien el apoyo económico es necesario, ¿no cree que el pueblo no ha respondido a los bonos y otros esfuerzos económicos del Estado durante la emergencia sanitaria y que esta situación de contagios podría empeorar cuando se reinicien algunas actividades económicas o la próxima semana, cuando acabe la cuarentena? ¿Está evaluando ampliar la cuarentena? Yo pediría al Ministro de Salud que responda la primera parte sobre cómo se sectoriza los focos de contagio, lo que se llama las zonas calientes de contagio, para ver cómo se está atendiendo y respecto a cómo se va a controlar estos contagios, ¿no? Que dice periodista del diario Ojo, por favor. El patrón de presentación de la enfermedad en el Perú es el de afectación de los centros urbanos de todos los departamentos o regiones. En general, de las capitales de provincia, las capitales y dentro de ella la provincia más importante. En el caso de Lima, es la que se lleva el 70% de todos los casos del Perú. En el caso de Lima, adicionalmente, las provincias más afectadas son Lima, el cercado de Lima, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en ese orden. Nosotros, en aras de la transparencia, vamos a ampliar la información por cada una de las provincias, ya que hoy día se está haciendo de manera agregada para todo el país, al igual que lo hemos hecho con la distribución de los equipos, las camas de hospitalización, las camas de unidad de cuidados intensivos y el mapa de distribución de los equipos de protección personal a través de la página de Senares. Bien, y efectivamente hoy día hemos podido apreciar en,
el informe que nos dio el personal profesional del Ministerio de Salud, de que la evaluación tiene bastante detalle. O sea, no solamente se tiene una evaluación de cuántos nuevos contagiados hay, por ejemplo, en Lima, sino se tiene determinado dónde están principalmente ubicados, ¿no? Porque una vez que se le toma la muestra, se sabe cuál es su lugar de donde viven, ¿no? Y a través de este programa Te Cuido que tenemos también, le hacemos un seguimiento a todos los positivos para evitar de que sigan contagiando, ¿no? Entonces, hay un control que hacemos. Entonces, sabemos dónde viven los que dan positivo. También hay otra forma indirecta de ver dónde se están dando los mayores contagios. Saben ustedes que las personas que tienen síntomas llaman al 113 y entonces hay un registro de dónde están llamando al 113 y entonces se ve que hay una coincidencia de qué distritos y de qué zonas de los distritos mayoritariamente llaman al 113 porque es de ahí donde están con síntomas y luego se verifica que en las pruebas son donde vive esta persona. Al inicio estaban ubicados en algunos distritos, ¿no? Y en estos ya casi 50 días de estado de emergencia han pasado de distritos del sur de Lima a más al centro, estamos hablando como área geográfica, toda la Lima metropolitana. Entonces sí se tiene ubicada y en función de eso es que estamos haciendo también esta intervención en mercados, porque son ahí donde están los centros de mayor contagio. Entonces sí se está trabajando desde esa perspectiva. Y repito nuevamente, la cantidad de positivos va a seguir aumentando. Vamos a tomar medidas como inicio de algunas actividades graduales y va a seguir aumentando, ¿no? Porque no es que se corte de un día a otro el contagio. Eso es imposible, aquí o en cualquier parte del mundo. Lo que se va evaluando es cómo se va dando el contagio. Es decir, con la velocidad de propagación del contagio, que eso es lo que ven los especialistas, cada qué tiempo se duplica la cantidad de contagiados. Y lo repito una vez más, al inicio era cada dos días, a la mitad del estado de emergencia era cada cinco días, se duplicaba la cantidad de contagiados. Hoy se está duplicando cada ocho días. Entonces, quiere decir, cada vez hay más contagiados, claro que sí, pero el número de donde se dobla la cantidad de contagiados, es cada vez toma más días para darse. Entonces, eso es lo que indica que ya la tendencia va hacia una curva horizontal. ¿Hemos llegado al esperado para empezar a bajar? No necesariamente, estamos justo en esa etapa y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Entonces, si se van a reiniciar algunas actividades, van a tener que ser con sumo cuidado para que la curva no cambie esa perspectiva de declinación que se está viendo en función de los informes. Última pregunta. Diario El Pueblo de Arequipa. Señor presidente, su gobierno y el Congreso han permitido que exaportantes y aportantes a la AFP accedan a parte de sus fondos, pero hay otros millones de peruanos que aportan a la ONP, que también necesitan un porcentaje de sus recursos. ¿El gobierno evalúa esa posibilidad para ayudarlos a afrontar la emergencia por el COVID-19? Por otra parte, en caso de levantarse la cuarentena, ¿cómo se va a trabajar en regiones como Arequipa, donde el número de contagiados va en aumento? Aquí, el gobierno regional refiere que no se envían pruebas moleculares y que en Lima se han retenido los ventiladores que se compraron para Arequipa. La institución acusa al MINSA de bloquear la entrega de equipos para esta región. ¿Qué pueden responder al respecto? Yo quisiera que la ministra de Economía nos dé parte de la respuesta y también es reiterativo el hecho de los gobiernos regionales que piden una mayor cantidad de pruebas e insumos. Estamos dándolo a todas las regiones. Obviamente de manera gradual y progresiva conforme van llegando las adquisiciones, ¿no? Pero eso también podría acotar muy breve el ministro de Salud. Pero, por favor, ministra. De Economía. Gracias, presidente.
A mí me gustaría comentarle a los ciudadanos que hay dos características distintas en el sistema privado de pensiones respecto al sistema público. En el sistema privado de pensiones tenemos lo que se llaman las cuentas individuales, donde todos los aportes que hace una persona, de cierta manera, se guardan en una cuenta. Y en los últimos semanas lo que se ha permitido es una autorización para, de cierta manera, retirar esos recursos. En el sistema público de pensiones, que es la Oficina Nacional de Pensiones, se tiene un sistema de reparto que se basa, de cierta manera, en la solidaridad. Los aportantes actuales son los que pagan al día de hoy también las pensiones de los jubilados. Esta idea de cuentas individuales no existe, sino es un gran sistema de solidaridad donde todos los flujos de dinero que aportamos mes a mes van para pagar las pensiones de los jubilados de ese mes. Incluso el nivel de aportes que hay no es lo suficiente, lo que determina que año a año el Tesoro Público, que es el impuesto de todos los peruanos, tenga que poner al menos 1.000 millones de soles para poder completar el pago a los jubilados. Ante esta imposibilidad, dado que los recursos están destinados a pagar a los pensionistas actuales, la apuesta del gobierno ha sido la universalización del bono a los hogares, donde, como ha explicado el presidente, si quienes realmente los necesitan, que son las personas que no están en la planilla, van a acceder a este bono. Es decir, este bono es la respuesta a todos esos hogares que por alguna razón están vulnerables, no cuentan sin trabajo, y es un esfuerzo de aproximadamente 4.000 millones de soles. Entonces, esos hogares que en este momento requieren recursos van a ser atendidos a través de este esfuerzo muy grande que es la universalización del bono por hogar. Sí, por favor, el ministro de Salud. Como hemos manifestado en otras oportunidades, la distribución de los insumos se hace en función primordialmente de las necesidades. Las necesidades pueden ser ahora de mayor demanda, como efectivamente lo son en el norte del país. Y en tiempos normales puede que estas zonas no hayan recibido la cantidad de insumos que ahora requieren. Es esa la razón por la cual movilizamos recursos de otros lugares hacia aquellos espacios donde se requieren con mayor urgencia. Así lo estamos haciendo en todo el país, realmente. Hemos movilizado camas UCI, recursos humanos, y específicamente con las pruebas de laboratorio, además se suma otro elemento, que son las poblaciones en riesgo. Los recursos que recibimos tenemos que distribuirlos entre profesionales y técnicos que trabajan en el equipo de salud, la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, la propia población que está afectada directamente por la enfermedad y donde está circulando el virus, donde lo hemos notado, a la que se agrega población penal, población que se encuentra en situación de albergue, y ahora a la población que está migrando dentro del país, que se suma a la población que regresaron del extranjero, que suman 10.000. Es un tablero muy dinámico en el cual tenemos que calibrar bien cómo se reparten esos recursos. Lo mismo pasa para los equipos en general. Nosotros hemos tomado como política el flexibilizar al máximo los trámites administrativos y trabas algunas para todos los insumos que requerimos. Me llama la atención que en Arequipa se sostenga que estamos poniendo trabas para la distribución de un equipo tan esencial como son las unidades de cuidados intensivos, pero ciertamente voy a revisar si eso está pasando, que es contrario a la política que hemos determinado. Muy bien, muchas gracias. Son 5 medios de comunicación que han formulado sus preguntas. Les agradecemos a todos ellos porque precisamente nos permite ampliar los temas que nosotros disponemos para esta exposición, este informe que damos con cierta frecuencia hacia todo el país de lo que como Ejecutivo vamos planteando para enfrentar de la mejor manera esta enfermedad tan compleja, ¿no? Solamente para concluir, hace recuerdo que hoy nos encontramos en el día 2 de mayo y el 2 de mayo nos recuerda precisamente el combate 2 de mayo, el combate
de hace 154 años. Y este combate nos dejó una lección de vida que bien podríamos aplicarla ahora. En esa oportunidad fueron las Fuerzas Armadas, como ocurre en épocas de guerra, los que tuvieron que poner de sí para poder salir airosos y para poder resistir ante la fuerza enemiga. Pero no lo pudo hacer solo. Tuvo que tener el apoyo de nosotros, los civiles. Tuvo que el pueblo ponerse del lado de las Fuerzas Armadas para poder resistir. Y el pueblo, sin distingo absoluto de nada, el pueblo, profesionales, obreros, juntos, de la mano, para resistir. Y esa unidad es la que permitió resistir y tener los resultados que finalmente obtuvimos como país. Una demostración más. Ha pasado más de 150 años y la lección sigue siendo la misma. En momentos difíciles, solo la unidad de todos los peruanos nos va a poder enfrentar y salir airosos de momentos complejos, difíciles, que la vida nos pone cada cierto tiempo a prueba. Esta no es una situación diferente. El enemigo es un virus, pero que combatirlo reclama de la unidad de todos los peruanos. Y estamos aquí, juntos, Fuerzas Armadas, policía, profesionales de la salud, pero esta guerra la ganamos no solamente con una primera línea, la ganamos con todo un ejército de ciudadanos conscientes de que con nuestra unidad vamos a salir airosos. Hagamos honor a los que lucharon hace más de 150 años en el combate del 2 de mayo y pongamos toda nuestra fuerza para también, renovando ese compromiso, salir airosos juntos todos los peruanos en este nuevo reto que tenemos como país. Muchas gracias. La exhortación entonces que hace el presidente de la República a la población en general a sumarse todos de manera solidaria se ha centrado también, el trabajo se va a priorizar en los mercados, principal centro.